Lo que queremos, autobús a Puntero. Lo que queremos, autobús a Puntero. Alcalde, escolta. Tens por bus, escolta. Alcalde, escolta. Tens por bus, escolta. Alcalde, escolta. Tens por bus, escolta. Martes pasado, si no me lembro mal, presentamos las 3.654 asignaturas no registro do concello. Están presentadas ali. Eu que quería sinalar é que por parte do concello a actitude bastante, bueno, decir suavemente, impresentable. Porque o que fai o alcalde cada vez que algún xornalista pregúntalle polo problema do autobús é intentar descalificar esta asociación. Non é a primeira vez que o fai. Xa cando denunciamos o abandono da TEA, naquel ten responsabilidade e a Xunta tamén intentaba descalificar esta asociación. Cando denunciamos as rupturas das tubaxes da rede de abastecemento que padecían os veciños e veciñas da Avenida de Galiza, da subida Ponte, principalmente de Dr. Corval, da Campá, tamén atacaba a asociación. Parece que o que lle molesta é que denunciemos e que reivindiquemos para o barrio. Ten un problema. A nós, como non nos ten comprado, ni non nos vendemos, pois non sempre vamos a decir o que nos parece xusto. A veces acertaremos ou non, pero sempre vamos a decir o que pensamos. Iso parece ser que lle molesta. Está bastante molesto porque, xa digo, as respostas que lle dan os medios de comunicación indica o seu enfado. O enfado porque esta xa é a quinta vez, e levamos con isto 2 meses, saindo cada 15 días en manifestación. E como isto que lle molesta, indica que estas movilizacións teñen o seu resultado e a súa importancia. Hoxe seremos menos que noutras ocasións, pero non pasa nada. O importante é que estamos saindo, que estamos nos movilizando. É difícil manter o número de asistentes cada 15 días, porque todos e todas temos diferentes ocupacións, e bueno, esta semana non vou, xa fun anterior, etc. Entón, o importante é que estamos saindo continuamente. A nosa intención é seguir manifestándonos. Porque é como vamos a conseguir algo. Él recoñece parte do problema, xa te hemos sinalado aquí algunha ocasión. Porque él fala de que efectivamente un problema, pero di no, é que non vou resolver só o tema de Teis. Bueno, resolvo do resto. Efectivamente, hai un problema de conexión desde os barrios e as parroquias co hospital. Menos mal que se recoñece algo. Ese problema existe e él o recoñece. Ahora falta é a solución. Que estudo que queira. Pero é importante que dé unha solución. O que se podedes ter claro é que se non estivéramos movilizándonos deste tema, o señor alcalde non ia falar en ningún lado, ni se ia preocupar. Porque unha vez que decidimos movilizarnos foi porque antes intentamos ter xuntanzas e que nos escoitaran. E o resultado cal foi? O silencio. O desprezo. Non facer caso. O que nos vimos obrigados é a movilizarnos. Porque reitero que fochedes vos, os veciños e as veciñas, os que vos achegaxe desa asociación e nos dixexe, mirade, tedes que facer algo. Eu quería lembrar aquí, non vexo xa a veciña que estivo outro día connosco, martes, que traballa no Álvaro Cunqueiro, e é o que me decía, era que os domingos ela ten que coller un taxi para ir ao hospital. Esa é a realidade. Entón,
Él otro día también nos decía, porque él, claro, siempre vota balones fuera, que por qué no pedimos su aparcamiento gratuito de Álvaro Cunqueiro. Yo no tengo nada, y si hay alguien que quiere recoger asignaturas y nos podemos recoger a favor de que el estacionamiento de Álvaro Cunqueiro sea gratuito, yo no llevo ningún problema. La asociación no es contraria. Pero una cosa no quita a otra. Que haya un estacionamiento gratuito no quiere decir que no tenga que haber una buena oferta, un buen servicio de autobús o hospital. ¿Por qué no todo el mundo tiene coche? ¿O que todos vamos a tener coche para ir a cualquier lugar de la ciudad de Vigo? ¿No resto de las ciudades de Europa o del mundo no hay una red de autobuses? ¿O es que Vigo es diferente? ¿O es que Vigo tiene dinero para unas cosas y para otras no? Para nosotros es importante tener una buena red de autobús que conecte los barrios y las parroquias con el hospital. El hospital está longe, ahora está allí. No creo que vayan a mover. Entonces, por lo tanto, que no busque excusas, que no intente descalificar y desprestigiar a esta asociación que no nace bonte y que ya tiene 40 años. Los que somos directivos, a todos y a todas los conocedores, más o menos porque somos de aquí del barrio, de Teis. Vivimos aquí, por lo tanto no somos extraterrestres ni desconocidos. Estamos haciendo lo que piden los vecinos y las vecinas. Y lo que queremos, que el ejerza de alcalde y que dé a solución a sus problemas. Que no se adique a través de los medios de comunicación continuamente a descalificar a la asociación. Por eso indica algo importante, que estamos haciendo bien, sí, porque le molestamos, sí, y que se vaya preparando, sí, porque a nosotros nos cale él ni ninguém, el que sirve como alcalde, y que sea solución, sí, o que tenga que hacer eso. Para eso cobra, sí, que no está ahí gratis. Y es claro, el que le fala de coche, no me quiero esquecer de esto, porque él tiene chofer. Y coche que oleva, él no tiene que coger un autobús, porque desde Teis o Álvaro Cunqueiro hay una hora en autobús. Hay una hora en autobús. Que coña él o autobús. Que coña él cuando tenía que hacer una consulta o visitar un familiar. Que coña él o autobús. A ver si tiene manera de coger o autobús. Entonces, vecinos y vecinas, no nos vamos a extender más por cosas, ya tenemos bien casi una hora de percorrido. Aquí la duda que teníamos ahora es que dentro de 15 días, o martes 5, creo que, o 6, es festivo. Entonces, por lo tanto, ese día no vamos a quedar. Entonces vamos a quedar la semana siguiente, si vos parece bien. ¿Estáis de acuerdo? En 3 semanas, no pasa nada. Y si dentro de 3 semanas estamos menos, pues concentrámonos, no pasa nada. No es que no íbamos a renunciar a movilización, porque lo que queremos es la solución. Porque el alcalde lo que está esperando, el otro día decía, bueno, él fala castellano, no hace falta que se movilicen, que yo ya estoy en ello, yo ya estoy, no se movilicen, ya estoy yo en ello, ya miramos cómo está en eso, aquí lo que queremos es solución, para eso te pagamos, para eso te votaron, para solución, no para desprestigiar un movimiento vecinal, porque a diferencia entre nos y ellos, de que nos estamos de sitio gratuito, nos lo cobramos. Este señor un ejemplo, perdón. Es que tenía que coger un taxi, él y la mujer. Este es un ejemplo, por ejemplo, está hoy aquí. Entonces queremos en 3 semanas. Gracias a todos y a todas. Y esto continúa. ¡Dale!